Hola amigos, salve Fratribu, salve amigos eufóricos futboleros. Estamos aquí, bueno, para hacer nuestras secciones de lo bueno. Hay Malectitum, lo malo. Y lo feo, ya llegará el agitador para comentar lo que pasó esta semana con lo feo. Y empezamos con lo bueno, como siempre nuestro Camilo bueno. Y lo bueno es este Atlas y este Puebla son de verdad. La verdad, qué buen juego nos hicieron ver este viernes. Hasta el final. La verdad, bueno, es que vamos por partes, pero primero, el primer tiempo fue poblano. Puebla juega muy bien con la Camón, sabe a qué juega, cómo manejar el partido, cómo contrar al rival. Y lo hizo muy bien, no pudo anotar el primer tiempo. El segundo tiempo el Atlas fue el que controló el balón, el que anotó primero. Y parecía que se llevaba el triunfo. Pero en el minuto 93, tremendo gol de Martínez, ¿no? Y golazo, espectacular. Un saque de banda, levanta el balón, se lo acomoda con la cabeza y una chilena. Con la marca encima. Sí, que el portero, bueno, pues el portero Camilo Vargas, porterazo. Se quedó parado. Sí. Así que las estatuas de marfil. Y bueno, el colofón a esto fue el niño llorando en la tribuna. De alegría. Al ver que su Puebla empató. La verdad que nos da gusto ver este tipo de partidos. Y equipos, sí, claro. Muy bien por el Atlas y el Puebla, el campeón que no ha tenido campeonitis. Y este Puebla que ya no es sorpresa, lleva 3 torneos jugando bien y haciendo lo que puede, sacando agua de las piedras. O sea que un gran aplauso para el Arcamón y también al Atlas. Coca. Atlas y Puebla, muy bien. Y por ende, siguen en los primeros lugares del campeonato. Esta es la Liga MX, Toluca también, se sumó su tercer triunfo, ahora en calidad de visitante contra San Luis y con un jugador menos, desde el minuto 45, ¿sí? Se aventó Rigonato, bueno, ya platicaremos esto en Crónica Endiablada, pero bueno, el Toluca pues con sus armas y controlando a San Luis y como pudo defendió su gol y se trae 3 puntos muy muy buenos, muy importantes de visita y de San Luis. Entonces ahí la lleva también los Diablos Rojos. Por otro lado, dentro de lo malo que cayeron 2 técnicos, que fue Querétaro. Bueno, ya había caído uno antes, que era precisamente el de San Luis. Pero en esta semana que cayeron fue el de Querétaro y Necaxa. Pero aquí lo bueno es que se la juegan con técnicos mexicanos locales. O hechos en el fútbol mexicano, ¿no? Por fin le dan su oportunidad al Jimmy Lozano. Muy bien. Que estaba buscando un chance y todo eso y le da su oportunidad en el Necaxa. Y por otro lado, otro viejo conocido aquí de la afición, Nani Cristante, pues se va al Querétaro. Entonces, pues qué bueno, digo, yo prefiero que le den la oportunidad a jugadores, a entrenadores mexicanos o hechos en el fútbol mexicano, que traer unos sudamericanos que de medio pelo, que no conocen el medio y que se van despotricando porque se van a ir diciendo que no los entendieron a ellos, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, bien por eso. Por el otro lado, en Europa tuvimos que... Bueno, en Europa más bien fue la final del Mundial de Clubes. El Chelsea, campeón europeo, contra el Palmeiras, campeón de Sudamérica. De Sudamérica, de la Copa Libertadores. Se jugó en Abu Dhabi. Y bueno, un partido que estuvo también muy peleado, electrizante, y se tuvieron que ir a tiempos extras con una jugada fortuita. Toma un penal y bueno, con esto gana el Chelsea para seguir teniendo el dominio europeo sobre esta competición. Pero bueno, el Palmeiras hizo un gran papel y se puso de tú a tú contra pues el que es el mejor equipo del mundo actualmente, ¿no? Y nada que comparar en cuanto a nóminas. Sí, claro. Entonces también se me hace algo bueno. Y lo bueno también la Serie A, que se pone emocionante. El Milan ganó a la Sampdoria, Nápoles y Inter dieron un partido de garra. Uh-huh. Empataron, igual que el Atalanta con la Juventus. O sea, hicieron un partido así de sacar las garras los dos. Y entonces el ganón de esta semana fue el Milan, que se pone de líder. Claro que el Inter tiene un partido menos, pero bueno, se pone interesante la Serie A. También, bueno, por fin le quitaron al Bayern su categoría de invencible. Y el Bochum lo vence con un sorprendente 4-2, ¿no? 4-2. Sí, digo, es difícil todavía, pero bueno, está a 6 puntos el Borussia. Siquiera le pone un poquito de emoción. Entonces, pues eso sería lo que tuvimos de bueno. Entonces pasemos con lo malo aquí, con Malectitum. Pues lo malo, y para seguir en esa línea, pues fue que el Dortmund le ganó al Unión Berlín, que a pesar de, siguen puestos de Champions.
Pero bueno, y quedándonos ahí en Europa, pues lo malo, el Manchester United de Cristiano, que no levanta a Cristiano en un terrible... No nota. Si fuera béisbol, estaría un slump de bateo, entonces estaría un slump de goleo. Y bueno, pues el United está, ya lo platicaremos más tarde, pero está en este momento fuera de la Champions. Entonces, pues bueno, eso es lo malo. Y lo malo aquí en el ámbito local, pues es el Atlético de San Luis, que vuelve a perder. Solamente dio un espejismo aparentemente contra el América, porque además no ha anotado un solo gol fuera de ese partido. Los Cholos pierden de nuevo y en un juego de 6 puntos contra el Kraken. Y Mazatlán. Ajá, así es. Y también, bueno, no sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece malo el juego de Chivas contra Juárez. Salieron, se les perdieron las playeras y jugaron con las de entrenamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, digo, no están feas, pero esa no es un jersey de fútbol, es una... No sé. Pero bueno, pues es lo malo que nos encontramos en esta semana, ¿no? Que a veces tenemos que rascar, porque la verdad es que preferimos enfocarnos en las cosas positivas. No hubo tan malo. Exactamente. Pero bueno, pues ahora el agitador que nos diga que sí fue lo que estuvo feo en un momento. Lo feo, feo, feo de la semana. Así es. Bueno, pues ya vámonos a lo feo que tuvo la jornada, donde pudimos ver una vez más caer al Santos, este Santos que nos cambiaron después de que se fue Almada, y bueno, perdió 3-2 ante el América. Muchos dicen que un partidazo, yo no, pienso fue un que partido fue más muy malo, muy un partido malo lleno emocionante, de errores, sí. Pero sí hubo emociones, eso sí. Emociones, pero de baja calidad. Sí, o sea, lleno de errores, la verdad. Y sí, o sea, y el Santos, pues solamente un punto ha hecho, está hasta el fondo de la tabla. Una pena por ahí. Y en el primer juego, por cierto. Sí, o sea que, bueno. Y también la Cruz Azuleada, que bueno, ya desde cuando no se daba, pues ahora sí, otra vez, nadie se lo esperaba. Como ya lo comentaron ustedes, el Cruz Azul, pues por ahí anda metido en problemas, en situaciones extracancha que parece que le está afectando dentro del campo, y eso pues perjudicó a este equipo, porque empezaron a hablar ahora sí que de estas cuestiones antes del partido, y eso pues lo sacó de concentración, yo pienso, y al final de cuentas en el último minuto el Necaxa les dio la vuelta, en los últimos minutos, bueno, el 85 ganaba el Cruz Azul. Sí, en los últimos, en el 90 y tantos fue el 2-1. Entonces, que el Necaxa era muy bueno, ya el empate ya era muy bueno, ¿eh? Sí, ya era bueno, pero se ve que el Necaxa viene con en su vieja casa. Viene con todo, y esperemos que sea un equipo que también dé batalla. Y bueno, pues dentro de lo feo también es los directores técnicos que les dieron las gracias, tanto del Necaxa, como ya lo decíamos, que entró el Jimmy, el de Querétaro y el de San Luis, que bueno, ya tienen un poquito más, pero al final de cuentas estos directores técnicos pues no pudieron ni a completar una tercera parte del torneo, o sea, es una pena que... ¿Quién sigue, agitador? Sí, la jornada 4, pues puede ser Puede ser Santos. Sí, exactamente, puede ser el que o el de Cholos, que también no anda del todo bien. Sí. Y bueno, pues en el partido de Pumas contra el León se suscitaron varias cuestiones. Hubo dos expulsados, uno por cada equipo, donde realmente, vamos a decir, se han presentado jugadas parecidas durante este torneo y realmente no deberían ser expulsiones. Esto lo tomo en cuenta como lo feo, porque si no, o sea, son jugadas donde apenas si se toca al jugador o realmente pues lo tiene que tocar, porque el juego de contacto. Así es, claro, así es. Es un juego de contacto, exacto. Sí. Y no hay manera de evitar ese golpeo. O sea, no es que lo hagan al drede, sino que la misma circunstancia de la jugada lleva a golpear al contrario. Y pues los acaban echando. Es una pena que pues se suscite esto, porque en otros lados, vamos a decir Europa o Sudamérica, ya jamás. Pues,
No. Hay contactos más fuertes y no hay ni amonestación. Sí, aquí es que hubo un contacto. Sí, claro. Sí. Sí, y los aparte se revuelcan como si los hubieran matado. Exacto, ¿no? Bueno, sobre todo ese que cuentas de Mozo, ¿no? Que el segundo, o sea, apenas si lo toca es un rozón y el de León se revuelca como si lo hubieran le hubieran dado un balazo. Con mixle con sal. Sí, entonces, feo. Pero en lo sobresaliente, porque vamos ahora a meter de vez en cuando algo sobresaliente, extraordinario, si se puede decir, lo que sucedió con el Chapito, ya que estamos hablando de las faltas. Le meten una falta, ¿sí? Un aplauso para este jugador, el Chapito Montes, que fue pues un caballero y realmente habían expulsado al jugador de León, ¿sí? Y él le dijo al árbitro, no, realmente... pues me pegó solamente en el brazo y no en la cara. Y le perdonó la roja y quedó en amarilla. Muy bien por el Chapito. También hay que tomar en cuenta que, pues, sabiendo que el VAR le podía decir algo, pues, pero, sí, pero no hay como pero que, lo hizo, que sean honestos, ¿no? Fue instintivo y lo hizo inmediatamente, sí. Sí. Como que cierto. No lo meditó y no, inmediatamente. Le dijo claro. Y no pensó en si el equipo podía empatar o no, o sea, y además perdía, al final de cuentas, sí, perdía porque acabaron perdiendo. Entonces, sí, un aplauso al fair play, que como lo comentamos la vez pasada, lástima que el Toluca perdió esa oportunidad en el femenil. Lástima por el Mago Velasco y peor sus excusas que tuvieron, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues eso es lo que tenemos esta semana en lo feo. Así que ustedes también continúen con nosotros, compartan y denos su valioso like. Que nada les cuesta.